Los siguientes homenajeados son Francisco Esteban Viciana, que ocupó el cargo en el año 1901, don Cayetano Martínez Artés, que ocupó el cargo en el periodo 1937-1939, y don Ginés de Haro y Haro, que ocupó el cargo en el periodo 1922-1923. El alcalde de Alhama, don Cristóbal Rodríguez López, les hace entrega del título honorífico de presidente histórico de la Diputación. Subimos, o sea, pedimos que suban al escenario de representación familiar don Emilio Esteban Hanza. Don Cayetano Martínez Artés. Y doña Carmen de Ar. Muchas gracias María, muchas gracias a todos. Y me van a permitir una licencia, yo estoy aquí en nombre de mi abuelo, Cayetano Martínez Artés, que fue presidente de la Diputación en un periodo muy complicado de nuestra historia, el año 36. Y ustedes me van a permitir que, por recuerdo a mi abuelo, por recuerdo a sus descendientes, diga lo siguiente: salud y república. Muchas gracias. No puedo menos en este acto que felicitar a la autora del libro y del homenaje, que ha sabido desplegar energía para congregar aquí a todos los descendientes de los presidentes de la Diputación almeriense. Digo pues mi felicitación a la gran amiga María, ha sabido llegar tan adentro que incluso ha puesto muchos más datos de los que yo conocía de mis propios familiares que han sido presidentes. Repito, gracias María. Y yo le quiero dar las gracias a María, esta estupenda escritora e historiadora, por rescatar del olvido a nuestro antepasado. Yo tuve la gran suerte de vivir con mi abuelo 24 años. Y fue un hombre excelente. De su parte pública no voy a hablar nada, porque ustedes, tú, la habrás puesto en el libro. Yo te puedo hablar de la parte de abuelo, humano. Era bueno, inteligente, noble, dulce, agradable, simpático, era todo en mi casa. Lo teníamos en un pedestal. Y si quieren ser felices, pongan en su vida un abuelo. No, no, no.